Decía Camus, el hombre muere y no es feliz. ¿Y sabes por qué no es feliz? Porque mientras vivía estaba pensando en otra cosa. Porque estaba atormentado por las culpas del pasado o estaba temiendo por lo que le espera en el futuro. Estaba con... Y vivir es habitar la incertidumbre. Vivir es caminar todo el tiempo sobre un abismo. Heidegger decía que en realidad no éramos más que seres arrojados a un mundo de posibilidades, ¿sí? Vos tenés la posibilidad de casarte o de estar soltero, de vivir con tu pareja o de vivir solo, de viajar para Santa Fe o quedarte en Buenos Aires. Tenés la posibilidad de tener tu casita ya preparada y el contrato Sí. firmado. Y podés elegir cualquiera de esas posibilidades. Pero atrás de cualquiera de esas posibilidades habita una posibilidad inevitable. En cualquiera de esos lugares te podés morir. Podés tener el contrato firmado o no tenerlo firmado y te podés morir igual, con contrato o sin contrato, te podés morir en tu casa, te podés morir en la playa, te podés morir leyendo, te podés morir trabajando. Y esa posibilidad inevitable que habita en el fondo de todas las posibilidades, de todas nuestras decisiones, es lo que hace que la vida sea incierta. ¿Sabés quiénes tienen certeza, Ale? Los locos. Una de las maneras diagnósticas que tenemos, uno de los ejemplos diagnósticos que tenemos los psicoanalistas cuando escuchamos a alguien y nos parece que este tipo me parece que tiene una enfermedad grave, es la certeza. Y certeza, por ejemplo, vos decís, esa persona que entró ahí viene por mí, me viene a buscar a mí, me va a hacer algo a mí. Y yo te digo, no, no, es mi amigo que me viene, no, 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 viene por mí. Y no hay manera de convencerlo. Vos decís, esa persona que camina, que dobla la esquina todos los días a esta hora, me está espiando. O sea, y no hay manera de convencerlo, porque la certeza va de la mano de la locura. Toda persona cuerda o medianamente cuerda está habitado por la duda. Es decir, los proyectos son esas cosas que nosotros ponemos entre la muerte y nosotros. Porque cuando vos tenés un proyecto, mirás hacia adelante y ¿sabés qué ves? Tu proyecto. Ves lo que querés hacer el año que viene. El proyecto te conecta con el deseo y el deseo te conecta con la vida. Es el deseo de moverse hacia algo que uno no tiene, hacia algo que quiere conseguir. Ya sea, no sé, ¿sabés qué? Tengo el deseo de escribir un nuevo libro, tengo el deseo de irme a vivir con mi pareja, tengo el deseo de tener un hijo, tengo el deseo de jubilarme y estar en paz. No importa cuál, pero mientras haya un deseo, lo que uno mira es lo que aún le falta por conseguir y no ve la muerte. El depresivo no tiene más deseo, entonces queda cara a cara con la muerte. Por eso está tan angustiado, por eso está tan triste, por eso está en la cama y no se quiere levantar y por eso ante todo dice, ¿para qué? La tristeza es una emoción que en sí misma no es patológica. Digamos, ante determinadas circunstancias, no estar triste sería patológico, ¿no? Sería enfermo. Yo te doy Ante una mala noticia. Claro, tipo. vos decís, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa? Dale, que no, le di una noticia horrible y el tipo como si nada. Vos decís, pasa algo extraño. O sea, ¿cómo no te importa? ¿Cómo no te entristece? Si no te entristece es porque no valía nada lo que acabas de perder en tu vida o porque vos estás negando el valor de la pérdida. Entonces, ante ciertas circunstancias, estar triste es lo más saludable. Ahora, la angustia es otra cosa. ¿Por qué? Porque la angustia te invade en esos lugares donde se te presentifica el vacío, ¿no? Vos sentís un vacío ante el cual no tenés ninguna respuesta. Te pongo, mirá. Cuando alguien se te acerca por la calle Sí. y se te arrima, imagínate, madrugada, estás caminando, viene alguien y se te arrima, y vos lo ves, te angustias. ¿Por qué? Porque no sabes qué quiere, porque hay un vacío ahí. Si el tipo te dice, flaco, quédate tranquilo, dame la billetera y me voy. Ahí pasás de la angustia al miedo, porque ya hay algo, hay un sentido. Tomá, y si se va, uf, me quedó la taquicardia y me quedó el miedo, pero se me fue la angustia, porque la angustia está ante el vacío de sentido, ¿sí? Cuando alguien te mira y no te dice, no, no, ¿qué quiere de que usted qué pretende de mí? Como decía la película de Isabel Sarli, ¿no? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué quiere? Y el otro te mira y no te dice nada, y te vas a angustiar.